Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Muy buenas noches, amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te vamos a contar sobre que Trump busca la Casa Blanca nuevamente en medio de pérdidas republicanas e investigaciones legales. Donald Trump, quien trató de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 e inspiró un motín mortal en el Capitolio en un intento desesperado por mantenerse en el poder, se postulará una vez más. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, dijo el martes que montará una tercera campaña en la Casa Blanca, lanzando un comienzo temprano para la contienda de 2024. El anuncio se produce solo una semana después de una decepcionante actuación de mitad de periodo para los republicanos y obligará al partido a decidir si acepta o no a un candidato cuya negativa a aceptar la derrota en el 2020 llevó a la democracia estadounidense al borde del abismo. «Estoy anunciando esta noche mi candidatura para presidente de los Estados Unidos», dijo Donald Trump en una audiencia de varios cientos de simpatizantes, miembros del club y la prensa reunida en un salón de baile con candelabros en su club en Mar-a-Lago, donde estaba flanqueado por más de 30 banderas y pancartas estadounidenses que decían «Haga a Estados Unidos grande otra vez». Donald Trump ingresa a la carrera en un momento de vulnerabilidad política. Esperaba lanzar su campaña luego de las contiendas victoriosas republicanas a mitad de periodo, impulsadas por los candidatos que elevó durante las primarias de este año. En cambio, muchos de estos candidatos perdieron, lo que permitió a los demócratas conservar el Senado y dejar al Partido Republicano en un camino hacia solo una mayoría mínima en la Cámara. Lejos de ser el líder indiscutible del partido, Donald Trump ahora enfrenta críticas de algunos de sus propios aliados, quienes dicen que es hora de que los republicanos miren hacia el futuro, con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emergiendo como uno de los principales candidatos favoritos a la Casa Blanca. Tendrá que enfrentar una primaria republicana competitiva esta vez. El expresidente sigue siendo popular entre las bases republicanas, pero otro republicano, incluido el ex vicepresidente Mike Pence, está dando pasos cada vez más públicos hacia una posible campaña, lo que aumenta la posibilidad de que Donald Trump tenga que navegar por unas primarias republicanas competitivas. Está lanzando su candidatura en medio de una serie de investigaciones criminales cada vez mayores, incluidas varias que podrían conducir a acusaciones. Incluyen la investigación de docenas de documentos con marca de clasificados que fueron incautados por el FBI en Mar-a-Lago y la investigación estatal y federal en curso sobre sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Otra campaña es un giro notable que cualquier expresidente, mucho menos para uno que hizo historia como el primero en ser destituido dos veces y cuyo mandato terminó con sus partidarios asaltando violentamente el Capitolio en un intento mortal por detener la transición pacífica del poder del 6 de enero del 2021. Así hizo por detener el asedio de sus contendientes republicanos. Pero Donald Trump, según personas cercanas a él, ha estado ansioso por volver a la política, tratar de detener el asedio de otros posibles retadores. Los asistentes han pasado los últimos meses preparando el papeleo, identificando personal potencial y esbozando los contornos de una campaña que se está modelando a su operación del 2016. Cuando un pequeño grupo de asistentes que viajaban entre mitines en su jet privado desafiaron las posibilidades y derrotaron mucho mejor a rivales financiados y más experimentados, aprovechando las fallas políticas profundas y utilizando declaraciones impactantes para atraer la atención implacable de los medios. Incluso después de la derrota del Partido Republicano, Donald Trump sigue siendo la fuerza más poderosa de su partido. Durante años, ha superado constantemente a sus compañeros contendientes republicanos por amplios márgenes en hipotéticos enfrentamientos cara a cara,
e incluso fuera del cargo, constantemente atrae a miles a sus mítines y sigue siendo el recaudador de fondos más prolífero de su partido, recaudando cientos de millones de dólares. Donald Trump, la figura profundamente polarizada. Pero Trump también es una figura profundamente polarizada. El 54% de los votantes en las elecciones intermedias de la semana pasada lo vieron muy o algo desfavorablemente, según AP Podcast. Una encuesta de más de 94 millones votaron en todo el país. Y en una encuesta del App North de octubre encontró que incluso los republicanos tienen sus reservas acerca de que si él sigue siendo el abanderado del partido, con un 43% diciendo que no quiere verlo postularse para presidente en el 2024. La candidatura de Donald Trump plantea preguntas profundas sobre el futuro democrático de los Estados Unidos. Los últimos días de su presidencia fueron consumidos por un esfuerzo desesperado por mantenerse en el poder, socavando la tradición centenaria de una transferencia pacífica. Y en los dos años después de que perdió, las mentiras persistentes e infundadas de Trump sobre el fraude electoral generalizado han erosionado la confianza en el proceso político de la nación. A fines de enero del 2021, alrededor de 2/3 de los republicanos dijeron que no creían que el presidente Joe Biden fuera elegido legítimamente en el 2020, según una encuesta del Up North Podcast. Mostró que muchos votantes republicanos en las elecciones intermedias continuaron manteniendo esa creencia. Los funcionarios electorales federales y estatales y el propio fiscal general de Trump ha dicho que no hay evidencia creíble de que las elecciones del 2020 hayan sido contaminadas. Las acusaciones de fraude del expresidente también fueron rechazadas rotundamente por numerosos tribunales, incluidos los jueces designados por él mismo. Pero eso no impidió que cientos de candidatos de mitad de mandato repitieran sus mentiras mientras buscaban ganarse una base leal y obtener su condición de respaldo. Al final, muchos de esos candidatos perdieron sus carreras en una señal de que los votantes rechazaron una retórica tan extrema. Si bien algunos republicanos con ambiciones presidenciales, como la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, han descartado durante mucho tiempo competir contra Trump, otros han dicho que él no figuraría en sus decisiones, incluso antes de sus pérdidas de mitad de periodo. Incluyen a Pence, quien publicó un libro el martes, y al ex secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, así como el ex gobernador de New Hampshire, Chris Christie, quienes se postularon contra Trump en el 2016. Otros posibles candidatos incluyen al senador de Texas, Ted Cruz, de Carolina del Sur, el senador Tim Scott y el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin. También es probable que Donald Trump enfrente desafíos de miembros del ala anti-Trump del partido, como el gobernador de Maryland, Larry Hogan, y la representante de Wyoming, Liz Cheney, vicepresidenta del comité de la Cámara que ha estado investigando los ataques del 6 de enero. Pero las personas que más han ocupado a Trump y sus aliados en los últimos meses es Ron DeSantis, cuya reelección como gobernador la semana pasada fue un punto brillante para los republicanos en este ciclo. El excongresista, que se convirtió en una figura nacional popular entre los conservadores durante la pandemia al rechazar las restricciones del COVID-19, comparte los instintos pugilísticos de Trump y ha abrazado la lucha por cuestiones sociales con un celo similar. Incluso algunos partidarios entusiastas de Trump dicen que están ansiosos porque Ron DeSantis se presente, ya que lo ven como un sucesor natural de Trump, pero sin el considerable bagaje del expresidente. Trump ya ha comenzado a arremeter contra DeSantis públicamente. El martes el gobernador de Florida respondió: "Al final del día, solo diría a la gente que revise el marcador del martes pasado por la noche", dijo DeSantis a los periodistas. Un campo repleto de rivales del Partido Republicano podría, en última instancia, jugar a favor de Trump, como sucedió en el 2016 cuando prevaleció sobre más de una docena de otros candidatos que dividieron el voto anti-Trump. La decisión de Trump
para allanar el camino para una posible revancha con Biden, quien ha dicho que tiene la intención de postularse para la reelección a pesar de las preocupaciones de algunos en su partido sobre su edad y bajos índices de aprobación. Los dos hombres ya eran los candidatos presidenciales de mayor edad cuando se postularon en el 2020. Trump, que tiene 76 años, tendría 82 años al final de un segundo mandato en el 2029. Biden, que está a punto de cumplir 80 años, tendría 86. Si finalmente tiene éxito, Trump sería solo el segundo presidente de los Estados Unidos en cumplir dos mandatos no consecutivos, luego de la victoria de Grover Cleveland en 1884 y 1892. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.